Bienvenidos a Xochitl y qué. En un momento, comenzamos. Chivas es pasión. Chivas es tradición. Chivas es historia. Simplemente los más grandes de la nación. Bienvenidos a Xochitl y qué. En un momento, comenzamos. Chivas es tradición. Chivas es historia. Simplemente los más grandes de la nación. Bienvenidos a Xochitl y qué. En un momento, comenzamos. Chivas es pasión. Chivas es tradición. Chivas es historia. Simplemente los más grandes de la nación. Bienvenidos a Xochitl y qué. En un momento, comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de su programa favorito del mundo mundial. Soy Xochitl y qué en vivo. Este es el programa número 10 del torneo de apertura 2018. Soy Xochitl y qué. Hoy no nos acompaña Cari, nos abandonó. No vino, pero está en otros asuntillos. Está ocupada en este momento, está dándole apoyo a los Pumas. Nos está viendo, así que hazte presente. Desde ahí nos va a mandar su página. Pero bueno, los saludamos hoy. Lalo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y yo. Hola. Te invitamos a compartir esta transmisión, así como mandar sus comentarios para ser partícipes de la transmisión. Recuerden que este programa se conforma de sus opiniones junto con las nuestras para hacer un bonito, bonito programa. Y pues bueno, vamos, antes de que iniciemos con los temas, a saludarlos, a ver quién está por aquí. Está Javier Jiménez, que dice hola guapa, hola. Está Isaías Franco, que nos manda una manita. María Guadalupe Torres Cázares, que nos manda hola. Leo Cortés nos manda saluditos. Y Gabriel de Jesús Galindo dice, ¿dónde consigo tu jersey, Angie? En ningún lugar. Ah, porque es mío. Ah, sí, no. No, estos son de una edición que nos hicieron favor de hacer. Y sacaron otra edición, pero ya no hay, creo. ¿O hay sí, uno? Está con manga corta. Es con ahí. Manga larga. Nos sacaron otra edición con manga corta. Y pues las encuentran aquí en la tienda 1906 Store. Así que búsquenlo ahí en los enlaces. Ahorita a ver si Cari nos hace favor de ponernos ahí los enlaces. Y también está Claudia, dice hola. Rodolfo Osornio dice hola. Y dice salúdame, hola. También está Benito Gaspar, que dice ¿cómo quedó Chivas Querétaro? No sé, solo vi la linchada. Ahorita ya vamos al primer tema, precisamente, que es Chivas 1, Querétaro 1, polémico empate. Las Chivas de Guadalajara igualaron a Gallos Blancos de Querétaro 1-0 en el partido correspondiente a la jornada 10 de la apertura de la Liga MX. El compromiso estuvo marcado por la polémica arbitral, pero el hecho es que los rojiblancos se imponen gracias a un tanto de Alan Pulido de penal. Sobre el minuto 63 parecía que la insistencia del conjunto de casa iba a rendir frutos luego de que Isaac Brizuela se internara de muy buena forma por la banda derecha y lanzara un centro preciso por bajo a Walter Gael Sandoval, quien definió con frialdad, pero el cuerpo arbitral anuló polémicamente el gol. El gol tan ansiado y buscado llegó finalmente cuando Alan Pulido sufrió una falta dentro del área. El colegiado Ortiz Nava fue riguroso y sentenció la pena máxima que el propio delantero de las Chivas de Guadalajara rompió su mala racha con un excelente cobro pegado a uno de los palos. Sin embargo, cuando la porra de casa cantaba victoria, llegó una nueva compensación de Marco Antonio Ortiz, quien pitó otro polémico penal que no lucía como una sanción que ameritaba tal decisión. Sin embargo, Camilo Zambeso puso el tanto de la igualdad definitiva ante un estadio que reclamó la mala actuación arbitral. O sea que nos pasaron a fregar, ¿o qué pasó ahí? Por todos lados, ¿no? Pues sí. Un mal arbitraje, sobre todo por el tanto por el gol que le anulan a Chivas, que era legítimo, como yo creo que el penal contra, la verdad, contra Pulido, creo que no era penal. El de Querétaro, creo que sí, viéndonos así muy rigoristas, sí lo toca en el talón,
y este Cervantes, justamente el chico que tanto se habló en la semana por el golazo que hizo en el triunfo ante Monterrey, pues ahora le toca, ¿no?, cargar con ese penal de una jugada circunstancial. Él estira el pie buscando el balón, pero el de Querétaro se le adelanta, ¿no? Y pues ahí se da el empate. Lo preocupante aquí es que, digo, estamos viendo el resumen y pues ahí podemos ver, ¿no? O sea, Querétaro jamás llegó a la portería de Chivas hasta que se ven abajo en el marcador. Y con Ponquita fue lo que comentamos, estuvimos ahí los que nos hicieron el favor de acompañarnos aquí en la victoria, estuvimos viendo el partido y ahí fue lo que comentamos, ¿no? Con tantita presión o ataque hacia la saga de Chivas, se cometen los errores, se crea mucho peligro, ¿no? Yo cuando esperaba ver este partido, cuando se anuncia, eran equipos que estaban en 8 y en 9, o sea, Querétaro posición 8, Chivas en 9. Y la verdad, me ha tocado ver partidos de Querétaro que yo esperaba ver un partido de tú a tú. Yo, verdad, me lo estaba saboreando. Qué lástima, o sea, porque un equipo que juega tan bien como el Querétaro, que llegue a Akron a encerrarse, no se merecía ni siquiera el empate. O sea, Chivas realmente nuevamente, como muchas veces en el torneo, no merece perder, pero no hacen lo que se debe para ganar, que en este caso es meter los goles. Creo que Exacto. otra vez Saldívar, digo, el árbitro nos anula la de Gael. No sé, volvemos a lo mismo. Ha sido la misma cantaleta, creo que desde el torneo pasado con Almeida, ahorita con Cardozo. Se juega muy bien y se empata, así que jugamos como nunca y empatamos o perdemos Como como siempre. siempre, sí. Entonces, no, otra vez otro partido que nos vamos con eso. No merecíamos ganar, se pierden 2 puntos, caemos hasta la posición 10 y esto previo al clásico, ¿no? Que es lo que más preocupa. Por ahí entre semana tenemos la copa, pero bueno, ni hablar. Me gustó mucho el equipo, mucha llegada. Seguimos adoleciendo el gol. Qué bueno que Pulido ya por fin se sacudió esa malaria, ya pudo marcar desde febrero, no anotaba un gol. Por fin ya se le dio y esperemos que esto sea el detonante, ¿no? Porque lo necesitamos al 100. Vamos contra la gallinita. Y pues ni hablar, ¿no? No, no, necesitamos a todos a punto. Entró Pineda, entró por ahí, Michael. Entonces creo que contra América vamos a tener el carrito completo, ¿no? Y tenemos que salir a jugar muy bien contra ellos. Mira, ya está acá diciendo Gama que no lo extraño. No lo extraño. ¿A quién? A Gamaliel dice, hola, ¿Ya no se me reportó? extrañen. Mira, ya Está llegó. bien, está bien, que no tiene Dice, vida. producción no entró al partido y no perdimos. Ay, mira, qué triste. Dice Fernando FC, vámonos al Azteca. Y también está por aquí Rodolfo Osorio que dice, deberían hacer esto cada partido. Hago esto cada ¿Hacer partido. qué? Ah, sí, esta transmisión. Ah, sí, pero la hago antes para que estén al pendiente. También está Alex González que nos dice, hola Lalo, muy bueno. Ay, Dios, ya le cambié. Muy bueno el pozole de ayer y las Pacífico. Muy bien el restaurante La Victoria. Ay, Un no, pues saludo a mi Alex dedo está muy corto. que nos Dice, me hizo el favor de estar aquí. Alex, Gama, Víctor, todo el mundo todo vino el menos mundo yo. vino, digo, Javier, todos, qué padre que respondieron al llamado y pues llegaron todos aquí, ¿no? Exactamente. También está por aquí Benito Giles Gaspar que dice, vamos Guadalajara. Y ahora dice de que vamos a comer KFC, vamos a ir a comer pollito. Esperemos. Dice Leonardo Martínez, hola, soy chica de corazón. Ah, caray, Leonardo, Ah, no pongas canijo. esas cosas. Bueno, qué bueno, te felicitamos y es tu forma de salir del closet. No, Bien. supongo que dirá chiva, pero no. Ah, chido. Checa bien, Leonardo. Sí, checa ese Ese texto pequeño preventivo. detallito. Ismael García dice, Angie, quiero tu playero. Saludos desde Los Ángeles, Chiva Hermanos y Chiva Hermanas. Saludos, gracias por vernos. Únanse ahí a la tienda 1906 Store. Ahí están a la venta todos estos jerseys. Ahorita tenemos dos versiones retro, que es como la de Angélica, campeonísimo en otra edición, y la playera de los 80s, la COP, la del gallito, ¿no? La de la COP. Esa también la tenemos, réplicas, obviamente.
También veo por aquí a Jonathan Villegas que dice, saludos del DF. Una pregunta, ¿en qué hotel se va a hospedar Chivas aquí en el DF y cuándo salen a la venta los boletos para el clásico? ¿Esta es como la tuya? ¿Esta no. es la Lacock del gallito? La mía es más bonita. Lacock Sportes. Es como de los 80s, que ya tiene 2, 4, 6, 8, apenas 9. Aparte la mía tiene cuellito. Esa tiene más cuellito. La tuya es como la de campeonísimo. La tenemos, pero en manga corta. Vengan, dense una vuelta o entren ahí a la página. Hacemos envíos a cualquier parte de la República. Y nos preguntaba que si sabíamos en qué hotel se iba a hospedar Chivas. ¿En qué hotel se va a hospedar? Normalmente se hospedan en el Radisson. En el Radisson, ahí en Perisur, por aquí de cerca. Por ahí les estaremos subiendo. Miren, esta es la como la de Angie que tenemos. Esta es la de campeonísimo, pero es en Magaport. Entonces por ahí chequen la página 1906 Store. Y ahí tenemos estas dos versiones de jersey retro. ¿Sale? A ver qué más nos cae por ahí. Ah, mira, ya pude terminar de leer el mensaje de Alex González, que aquí no puedo de plano. Que dice que muy bien el restaurante La Victoria y pone hola Angie, muy buen partido de Chivas. Volpi sacó varios tiros. Sí, como les puse yo ahí en mi nota, le puse el Volpi y el árbitro. Ahora sí que se chutaron a Chivas, ¿no? Fastidiaron a Chivas. Creo que sí, tanto Volpi como Zambeso son un dolor de cabeza para Chivas, ¿no? O sea, cada partido es sufrir con esos dos canijos. Sacó de todo, nos estuvo aquí al filo de comiéndonos las uñas y todo. Y nomás no pudimos. ¿No? Las costaba, pues. Ya cuando estábamos todos cantando victoria en la victoria, sí, llega ese penal. No. Ni modo. Ni hablar. También nos pregunta Carlos Romero, ¿no fueron al estadio? No, todavía no fuimos porque nos tocó en Dominguín, no alcanzábamos a regresar para todo lo que hay que hacer. Entonces, pues tenemos un lugarcito aquí, Carlos, donde ya los vamos a tomar como cuartel para cuando no podamos viajar y todo. O aunque viajemos, los chivermanos que se queden pueden venir aquí para disfrutar. Muy padre, por ahí les subí la foto, puro chivermano. Así que cerramos las puertas al que no sea chivermano. Sí, vamos, bienvenidos. De hecho, si no van a poder ir al clásico, acá nos vamos a esperar. Exacto, los que no alcancen ir al clásico, por acá nos vemos. También está aquí Biel Carrillo, que dice vamos Chivas, y Aldo Félix de Leti Peque, ¿no? Me saludaste, Angie. Saludos, besos, qué bueno que nos acompañas. Y también dice, la otra semana comemos pollo. Dice Yaye Álvarez, ¿precio del jersey que trae Angie? Ay, estos tienen costo, ay, ambos. No, cada uno tiene un costo de 600 pesos, más el envío. Sí. Pues chéquenlo, muy bien hecho, luego son réplicas, pero muy bien hechas, ¿eh? La verdad. Muy padre. Ismael García dice, viernes voy al DF, ya listo para el clásico. Y también nos dice Yaye Álvarez, es Royal Pedregal, no Radisson. ¿Royal Pedregal? Ah, ok, qué bueno que nos avisas. Yo no me sé el nombre. Qué pero bueno, qué bueno que nos mandan el mensajito. También está Laura de Mares Mares, que nos manda saludos, Lalito, y dice que hoy ganan nuestras campeonas. Al ratito. Al ratito más. Sí. Ya hay planecito, ¿no? Tenemos. Así es mero trámite. Sí. Ah, sí, decimos muy al rato. Por la historia, ¿no? Pero aguas, porque las chicas de Atlas, no me gusta decirles zorritas, ¿verdad? No. Las chicas de Atlas llevan 7 partidos sin perder, ¿eh? Entonces ya agarraron una seguidilla donde esperemos que no sea este donde termine la maternidad de Chivas. Estoy seguro que no. Vamos a ganar otra vez. Así es. Bueno, vamos al siguiente tema, que es Cardoso prefirió no hablar del arbitraje. El mal sabor de boca quedó para todos. Chivas de Guadalajara rozó la victoria que los metería aún más de lleno en la pelea por ingresar a los puestos de la liguilla. Pero sobre el último suspiro se fue el triunfo y el duelo de la jornada 10 de la apertura frente a Gallos Blancos de Querétaro finalizó igualado a un tanto. Hay que analizar el penal de Querétaro, pero no me quiero meter en eso. Puede ser penal y esto es fútbol, pero realmente nos vamos muy molestos, comentó el entrenador José Saturnino Cardoso sobre sus impresiones en cuanto al compromiso. Sin embargo, optó por ver las cosas positivas del equipo. Para el estratega paraguayo, sus dirigidos tuvieron la iniciativa y las oportunidades. Les costó muchísimo descifrar cuando pusimos 3 arriba y tuvimos el control de juego. Los empujamos hasta que conseguimos el penal de Pulido, afirmó el sudamericano sin esconder su frustración por lo sucedido. Al menos ya se nota reacción, porque andaba como que muy... Sí, al menos ya vemos
Me está gustando ahorita ya lo que lleva Cardozo. Creo que ahí ya se está viendo su mano, ya se están viendo variantes. Ya aquí creo que es cuestión de cada jugador, ¿no? Ya creo que el que no las metan, ya es cuestión de cada quien. Habló duro, habló fuerte sobre el caso Pulido. Prácticamente le dio un ultimátum y mira, ya, no quiero decir que con esto reaccionó el jugador, ¿no? Se presentó la oportunidad y ya se sacudió esa mala racha que traía. Por ahí volvemos a lo mismo, lo estuvimos comentando en el restaurante. Hay varios elementos que a lo mejor necesitan un jalón de orejas parecido, ¿no? Yo desde cuando traigo, desde todo este torneo traigo a Laris ahí metido. Y les repito, no es personal, simplemente lo que se ve, no hay un bajón de juego donde pues no se trata de respetar vacas sagradas, ¿no? Creo que siempre es un equipo muy limitado, pero si un jugador no te da, pues dale la oportunidad a otro. Si es un joven y hablar, no tan joven, tenemos creo que por ahí para cubrirlo a Ponce, pero pues no, sigue Cardozo dándole oportunidad a Aris. Yo espero que realmente reaccione. Pues sí, pero si no lo hacen, ve esta situación, ¿no? O sea, sí, ya en este partido ya lo sacó. Cuando el cambio de Pulido fue por el Aris. Entonces ahí es donde él habla que mete a tres delanteros. Siento que muy bien, pero al caer el gol, incluso en la victoria lo comentamos. Yo se lo dije a Gama, creo que precisamente se lo comenté. Ahora vas a ver cómo Querétaro sí puede atacar. Y dicho y hecho, o sea, cayó el gol y se te viene el Querétaro encima. Entonces a lo mejor ahí te falta un poquito de reacción donde, digo, yo no soy director técnico ni nada, ni he jugado todo el tiempo que ha jugado Cardozo y todo esto. Y lo prevés, ahí a lo mejor te falta momentos, si ya hice el gol y te vas a venir encima, volver a ajustar atrás, ¿no? Digo, yo pienso, o yo hubiera intentado algo así, ¿no? ¿Saben qué? Vamos a modificar porque ahora se nos van a venir encima. Ni hablar, habla de que él duda del penal. Creo que en el penal no hay duda. O sea, si te lo marcaron, yo digo que se da como bueno, si hay con qué marcar ese penal, si no te lo marcaban igual. Te lo marcaron, nada que discutir ahí. Creo que la polémica arbitral viene en el gol anulado. Uh-huh. Y si acaso, pues ahora sí que en el penal de Pulido, que vendría siendo a favor de nosotros. O sea, creo que ese penal sí es bastante dudoso. Creo que yo me atrevería a decir que no era penal, pero que ni modo, no. A lo mejor ahí nos quiso compensar por su error en el sí, se dio cuenta anulado. Tarde, ¿ven? Pues no, pero esto que demuestra que urge el VAR, ¿no? Urge el VAR realmente ya en la liga, porque son muchos errores que están afectando, están haciendo daño, y pasa esto, un árbitro con un error empieza a cometer una seguidilla de errores, y ya se ve pésimo en su trabajo. Antes del partido de Chivas, estuvimos viendo el de Barcelona, y ahí en la liga ya implementaron el VAR, y por ahí al mismo Barcelona, un codazo que lo marca el VAR, el árbitro lo ve y saca tarjeta amarilla, y por el VAR le avisan que no, que es un codazo y que es roja, sobre el mismo Barcelona, que digo, yo ya es así como que intocable. Ahí pero están los resultados, que no. Que copien los directivos de la liga lo bueno, que vean lo que está pasando en la liga española, y que ya hagan lo que tengan que hacer para implementar la tecnología aquí para el VAR, porque realmente urge, ¿no? Estos, hablamos de Chivas. Uh-huh. Si nos vamos a los demás partidos de la liga, no se diga, ¿eh? Entonces, pues urge, queremos VAR y no precisamente de Chupilín. Queremos VAR. VAR, pero de la mitad. Y pues bueno, tengo aquí, decía alguien, se estaba quejando de la producción. Ay, yo andaba buscando ese, ¿no? No, es que aquí puso, puso cámara producción, das mal el dato del hotel. Hay algo contra producción. ¿De lo del hotel? ¿Qué? ¿Por qué lo das mal? Dice Gama. Dile que... Ay, yo aquí pasando el recado, ¿no? ¿Qué dijo que les dijera que...? No, no es cierto. También está aquí Rodolfo Osornio, que dice, ¿creen que Chivas necesite nuevos refuerzos? Pues desde el principio necesitaba nuevos refuerzos, pero pues nada más no. Sí, estamos muy cortos, somos un plantel muy corto. Que los chicos este torneo han respondido es otra cosa, pero sigue muy corto el plantel. También dice Fernando FC, oye Lalo, ¿podrás conseguir boletos? Ya sabes, soy el Chema. Ay, no, es así, sí. Chequen mañana igual espero tenerles buenas noticias. Parece ser que por ahí sí va a salir un poquito de boletaje.
Está complicado, pero lo checamos. Mañana estén pendientes de la página. Así es que, pendientes. Dice Carlos Romero, deberías enviarlo a USA y los jerseys. Sí, sí, bien. Sí enviamos, Carlos, pero... Es que sale muy costoso. Sí, es muy costoso el envío a Estados Unidos. Y pues prácticamente hay artículos donde le sale más caro el envío que el artículo. Entonces, si no estoy mal, o sea, mandar un jersey de estos... Te viene costando 350, 400 pesos, el jersey cuesta 600, se te va a un costo de 1000 pesos, a quien le interese, escríbanos ahí en la tienda, 1906 Store, con gusto lo cotizamos y si quieren pues, se los enviamos, no hay ningún problema, lo podemos hacer, y tarda mucho, o sea, creo que el último envío que hicimos a Estados Unidos tardó un mes en llegar. Entonces, de que se puede, solo hay que estar conscientes del costo que se lleva y del tiempo. Así es, también dice Luke Domínguez, saludos, vamos por el clásico Chivas, y también está por aquí Insul Huevo que dice, hola, saludos, pues ahora viene lo más esperado, el clásico, veremos qué nos, ay, ya se fue el comentario, qué nos para el destino, solo queda al... Veces que eso pasa y yo ya no veo nada. Yo tampoco. Bueno, pero decía algo de que... Que nuestros dedos están muy gordos, ¿no? Hay que ponerlos a dieta. Pero bueno, ahorita que vea lo demás, termino de leer tu comentario. Vamos con David Chi Arellano, que dice, arriba las Chivas y un saludo para Nayarit. Saludotes a Nayarit. También está Karina Solano, dice, hola, mandenos saludos. Hola, ¿por qué no veniste? Ah, no sé por qué no nos daban los dedos. Ahorita alcanzamos. Sí, ahorita vamos a ir de nuevo para allá. Y también por aquí está Raquel Mendoza, dice. Ay, aprovecho. Hola, guapo, mándame besos. Ah, no saludos, no. Besos. Para que ay, besos. Está aprovechando que no, no está la patrona. No me comprometas aquí, Raquel, porque... No, no está, pero ya se reportó. Pero ya se reportó, así que aguas, inbox, Raquel. Inbox. Aguas. O sea, que hay chancla virtual también. Sí, no más. Ramón Ríos Méndez dice... No me comprometas. No. Dice, aún así arriba las Chivas, el mejor equipo de mexicanos. 100% mexicanos. Y Leonardo Ortega dice, saludos desde Mexicali. Saludotes también para todos los que nos acompañan de varias partes desde del Mexicali. País y Mexicali. Pues bueno, vamos al siguiente tema, que es las 7 finales que le restan al Chiverío. Chivas empató 1-1 en su visita a Querétaro por la fecha 10 de la apertura MX 2018. El gol de penal de Camilo Zambeso a los 94 privó al equipo de José Cardoso terminar la jornada en puestos de liguilla. El rebaño llegó a 14 puntos y terminó en el décimo puesto. De todas formas, Guadalajara quedó a un solo punto de los equipos que se están metiendo a la instancia de 8 mejores. Para llegar a aquellas posiciones tendrá que vencer al América el domingo 30 a las 18 horas en el Estadio Azteca por la undécima jornada de la apertura MX 2018. Antes de eso deberá recibir a Pumas el miércoles a las 21:15, a Chivas en el Estadio Akron por los octavos de final de la Copa MX. De momento, a pesar de algunos traspiés, Chivas se mantiene con chances en ambos torneos y vivirá una semana clave. Mira, nos toca en una misma semana Pumas y América. Como te dije, desde el pasado de Monterrey hablamos, ¿no? De que este allá el mesecito complicado en el calendario de Chivas y decisivo, ¿no? Aquí o se mete, ahora sí que nos lo metemos o agarramos nuestras canicas y nos vamos, ¿no? Se ganó contra Monterrey, son 3 puntos que a lo mejor no los contabilizábamos, pero también estábamos contando, yo por lo menos contaba con puntos contra Pachuca, que perdimos, ¿no? Y realmente esperaba los puntos contra Querétaro. Entonces se nos están yendo ahí 5 puntos que yo en lo personal los tenía en cuenta, digo, 3 que a lo mejor no tenía contra Monterrey, sinceramente a lo mejor esperaba una derrota, hay una diferencia de 2, ¿no? Entonces sí nos alcanzaba para Liguilla, es donde estos pequeños errorcitos nos están costando carísimo, ¿no? O sea, urge, hoy lo comentaban de un refuerzo, pues creo que sí urge un otro delantero. Uh-huh. O sea, se han traído, yo sé que se han traído, se han formado, no funcionan en Chivas, pero yo creo que esta es la clave donde se debe de trabajar y duro. Es escaso el mercado, o sea, no tienes mucho de dónde agarrar delanteros, ya que toda la liga está plagada de extranjeros. Entonces, es muy complicado, no nada más para Chivas,
Lo vemos en selección nacional, lo vemos ahí, digo, creo que el mejor delantero mexicano es Oribe Peralta con 5 goles. Entonces, está muy difícil el fútbol nacional para lo que son delanteros. Chivas juega con puro jugador nacional, la tiene muy complicada para los delanteros. Yo creo que aquí una, podemos decir, alguna ventaja de que haya llegado Cardoso es eso, que él fue, si no el mejor, uno de los mejores centros delanteros que llegaron a la liga. Entonces, eso lo deben de aprovechar todos, o sea, lo que es Aldívar, Godínez, Pulido, deben de tratar de aprender de todo lo que más puedan a Cardoso. Y pues imagínate, yo luego lo veo en las transmisiones y pienso, él cómo definía todas esas jugadas y ver cómo las fallan esos canijos, o sea, ¿qué sentirás, qué no? Impotencia. Pues realmente, porque hoy es que estas yo las metía pero por carretadas, ¿no? Y estos cuates no pueden aceptar a meter un gol. Está muy complicado, la verdad, va a definirse todo, se puede decir prácticamente el clásico. No se puede perder, de perderlo creo que ya se estarían tomando distancias definitivas o prácticamente definitivas. Ya está América a 6 puntos de Chivas, o sea, estábamos a 4. Con este empate y el triunfo de América, están ellos a 6 puntos, están en el segundo lugar con 20 unidades. Cruz Azul, que es el líder, está a 23. Querétaro, que es el octavo, sigue a 1 punto de Chivas, ¿no? Pero ahí en medio se metió Tijuana. Entonces, si no meten ahorita el acelerador y demuestran que se quieren meter a la liguilla, pues se nos va a ir el tren. Sí. Y para volarla de acabar, se nos atraviesa en medio la Copa en un partido muy importante contra los Pumas, ¿no? Entonces, no está nada sencillo, como les pusimos ahí, se juegan 7 finales a partir de ya, ¿no? Si queremos hacer algo tanto en Copa como en Liga, es una final el miércoles, es otra final el domingo, y de ahí nos seguimos, ¿no? Vamos a ver cómo seguimos avanzando en la Copa. Veamos, ¿qué resultados tenemos? Y aquí veía yo a alguien que había mandado algo de que había apostado. Ah, ¿había apostado? Ajá. Pero no perdió, ¿no? ¿O cómo no, estuvo? Porque puso algo de que había apostado contra un Willow, pero no sé quién fue. Aquí está Cari Solano que dice: saludos cordiales desde la Victoria Cocina Mexicana. En un momento más hablaremos de eso también. Saludos desde Toluca, nos dice Chente Olvera. Y también aquí está, mira, Aldo Félix de Leti Peque dice: ya le aposté un Willo que mi Chivas gana. O sea que bien, tenemos chido que ganar. Santiago Muñoz que dice: hola Angie, saludos. Hola, saludos. También está Carlos Romero, dice: no hay delanteros y sobre todo no hay presupuesto según Vergara. Pues no según Vergara, yo creo que según todos pues hemos visto que no hay presupuesto. Desgraciadamente aquí, digo, aún en los tiempos donde había presupuesto, no, se trajeron delanteros que contados fueron los que funcionaron. Uh-huh. O sea, se trajo Aldo de Nigris, creo que por ahí el único que funcionó y se nos lesiona fue por ahí Rafa Márquez Lugo. Por ahí fue de los últimos delanteros que se trajeron como refuerzos y que nos funcionaron, ¿no? Creo que de ahí nos vamos para atrás, pues tendríamos que estar hablando de Omar Bravo, de jugadores que se hicieron. Entonces, ahorita se salieron ya 2 que están hechos en Chivas, Saldívar y Godínez, pero son muy intermitentes, ¿no? O sea, no tienen una constancia. Pues no, es que yo no encuentro hacia dónde más hacerse, ¿no? O sea, sé que a muchos es de reventar a Saldívar y decir y criticarlo, pero pues es que hay que enfocarnos en que para dónde nos hacemos. Así hubiera el presupuesto, lo ha habido, no funciona en Chivas. No sé, la playera no le funciona a cualquiera. Entonces, ojo también con eso, ¿no? Sí. Un saludo a Zoé, que está mandando muchos corazones, por ahí ya la vi. También está por aquí Fernando, que se dice: Lalo, pero han dejado ir algunos jugadores buenos, hablando de delanteros como tal Memo Martínez, que fue goleador del ascenso MX con los Mineros de Zacatecas. Ese jugador, si no estoy mal, Almeida no lo quiso, y por eso que también hablamos de esa nota, por su peso. Creo que Almeida no tenía por ahí, recordamos que también a la Chofis tuvo un problema con él por la cuestión de su peso. A este jugador que me comentas tampoco lo aceptó, no lo quiso jalar a Memo Martínez. Parece ser que lo que yo escuché en las notas fue que por el peso, que tenía problemas de peso.
Entonces, digo, tampoco llegó, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Jamás lo vimos en Chivas, no podemos decir que haya sido un buen jugador que funcionara en el rebaño. Pueden traer cartel, pueden hacer muchas cosas, pero llegan a Chivas y muchas veces no embonan, ¿no? Lo estamos viendo con Pulido. Es mucha la intermitencia cuando el señor costó una millonada, que es para que trajera por lo menos 10 veces más goles de los que ha hecho. Y ni modo, nos tenemos que conformar con esa poca producción que nos da, ¿no? También nos dice Hugo Mata, dice Laredo desde Chivas, les manda saludos, saludotes. Saludos hasta Laredo. Carlos Romero dice, mejor vámonos por la copa y olvidemos lo de la liga. No, ¿qué pasó? Ya tenemos otra nota. Vámonos a ver. Sí, mira, ya nos puso aquí Alex González, sí se puede copa y liga, ya lo demostraron con Almeida. Sí, ahí traemos comentarios del Conde, ¿no? Pero vamos a esperarnos, ahorita se los paso. Así es, pues vamos a una bonita mención que es viajen con nosotros a los Juegos del Rebaño Sagrado con nosotros. Y vive, ay, caray, viaja con nosotros, a muchos nosotros, ¿no? O sea, está bien que vayan con nosotros, pero tantos nosotros. Vivan sí, sí. Toda una experiencia rojiblanca, disfruten de los juegos de local de Chivas, así como el tour al estadio y conozcan los vestidores, zona mixta, cancha y juego y museo de la fortaleza, aparte de disfrutar del juego. Ya está disponible el Chivas contra Pumas para octavos de final Copa MX por solo 1,000 pesos por persona. Aparten con la mitad y liquiden al abordar. Pueden mandar un inbox aquí a la página para pedir informes y también pueden marcar al 55 13 50 0304. Recuerden que con experiencia rojiblanca vivirán la verdadera pasión por el rebaño. Por ahí estamos viendo unas imágenes muy padres donde están haciendo todo el recorrido. Todo lo que es la experiencia, ¿no? Los palcos, la cancha, vestidores, zona mixta. Por ahí muchos de los que están escribiendo, Alex también ya viajó a esta experiencia. Gama no se diga, o sea, por ahí ya muchos de los que nos siguen en el programa han vivido esta experiencia. Ahí está Cari. Hay que aclarar ahí, vamos contra Pumas, no hay experiencia rojiblanca como tal, no hay recorrido. ¿Por qué? Porque, o sea, media semana viajamos el mismo día. Llegamos, esperamos estar allí en Guadalajara como a las 5 de la tarde, salimos 8 de la mañana, esperamos estar allá a 5 de la tarde y pues prácticamente comemos y nos vamos al partido. No hay tiempo para el recorrido, para hacer el recorrido tendremos que estar 10 u 11 de la mañana ya. Uh-huh. No va a haber recorrido en este, también por eso es el costo. Terminando el juego nos regresamos, quedan pocos lugares, así es que quien quiera ir a vivir este juego decisivo, acuérdense que este partido es a un solo juego, esta eliminación. Uh-huh. Este partido, el que gane pasa, el que pierda se va a su casa. Entonces hay que estar ahí alentando al rebaño, ¿no? Mándenos inbox a esta página, soy Chivaike, a Experiencia Rojiblanca, únanse también a ella para ver todos los partidos que vamos a tener. O a cualquiera de la página de nosotros, que en un momento más se las damos. Sí, ya están por ahí los links de la página de Unión Rojiblanca, la página de Soy la Cariloca y de Soy Ayuda. Pueden mandarnos un inbox y con gusto les mandamos la información o les apartamos su lugar. Y bueno, precisamente de esto nos decía Alex González, excelente el tour, se los recomiendo. Tú muy bien, Alex González. Muy bien, Alex. También vi aquí un comentario de lo que estábamos hablando hace un momentito que decían de... Acá está, Fernando Feste, eso es, Almeida no lo quiso, ¿te acuerdas? Eso lo hablabas del jugador, sí, precisamente. Sí, eso lo sacamos en los temas, lo recuerdo muy bien y llamaba la atención porque creo que era prácticamente los mejores goleadores del ascenso. Ajá. Y Almeida no lo quiso por la cuestión de peso. Entonces, ni hablar, a buscar otro delantero, al fin que... Tenemos tiempo, ¿no? Ay, sí, claro. Y bueno, aquí está Anabel Telles que dice, hola, me interesan esas latas que tienen ahí, ¿cómo puedo adquirirlas? Puedes unirte a la página que tenemos aquí abajito, que es 1906 Store, y pedir tu, ¿qué es? Una latita... Es latita de aluminio. De aluminio. Muy no es termo. La vez que lo publicamos, preguntaban si era termo. No es termo. Es aluminio, se enfría fácil. Para, más que nada yo que es para bebidas frescas. Exactamente, ahí lo rellenan, muy bonito, le ponen su tapita y ya, deslizan su esta cosita. Tenemos los diseños de las playeras de ahorita, la de local y la de visita, y es completamente personalizable. Mira, yo tengo del Cone Brizuela. Ya, si quieren pero otro nombre le pueden poner su ahí, nombre, su nombre, fulanita, o pueden ponerle, como nos decía, Anabel. Nos han pedido de sus hijos.
de sus hijos, nos han pedido mucho, ponen el número que quieren y el nombre de sus hijos, y la verdad lucen muy padres. Y aguantan. Únanse nuevamente, están en la tienda 1906 Store, ahí pueden hacer su pedido y también las enviamos las latitas personalizadas. O si querías chivacola, tenemos también chivacola, tenemos acá chivacola, tenemos muchas cosas. Tenemos muchas cosas. Métanse ahí a 1906 Store. O vengan aquí, ¿dónde está? Estamos en la calle de Edison 49, en la colonia Tabacalera, a 2 cuadras del metro Hidalgo y como a 3 o 4 del metro Revolución, realmente muy céntrico. Cuando tengan tiempo, si van a venir para el clásico, vénganse el sabadito aquí para que cotorreen un rato con nosotros y vean todo lo que tenemos para ustedes. Un saludo a mi mamá, hola mamá. Y pues bueno, vamos a la siguiente nota, que es: Cardoso empieza a sentir la presión. El entrenador José Saturnino Cardoso aún tiene crédito con la afición de las Chivas de Guadalajara, pero la irregularidad le va pesando cada vez más y la paciencia podría terminarse pronto con el paraguayo. La continuidad de su proyecto podría verse afectada luego del final de este semestre. Sin embargo, el técnico tiene en los próximos días los retos con los que podría afianzarse en el banquillo del rebaño sagrado: los octavos de final de la Copa MX frente a Pumas y el Superclásico ante América. En la próxima jornada de la apertura son los mejores salvavidas que podría tener. La ilusión de la afición en cuanto a estos dos compromisos es grande. Chivas de Guadalajara parte con la ventaja ante Pumas en el duelo copero por los 36 años. ¡Ay! Ya se fue. 36 años que tienen los universitarios sin conocer la victoria de visita a Zapopan. Y ante América siempre es un partido que va más allá de las circunstancias. O sea que todavía tiene chancecito para quedar bien. No ha estado mal, o sea, incluso por ahí se molestaba mucho en una publicación que les hice, donde, pues vaya, si nos vamos ya a números y estadísticas y todo, es mejor ya el torneo de Cardoso. Ah, sí, que sí, recuerdo que lo pusiste. Entonces, y todo el mundo se enojó contigo porque decían que era mejor Almeida. Sí, no manches, yo que ya si hubieran podido me agarran como el de Tigres ahí. Pero ¿no? Es pero... que más bien Almeida era como que, ay, ¿cómo se dirá? Pues como que más querido, más así, o sea, ahorita sí, ¿no? Igual en números puede que vaya bien este chico. Ah, sí, Carlos. Es que lo que a mí no me gusta es que somos muy, muy de memoria corta. Sí, porque cuando Almeida llega en una circunstancia igual o peor a la de Cardoso. Sí. Se sacó a Chepo, se sacó al ingeniero de la Torre, a Néstor de la directiva, de una forma igual o peor que en la que se sacó a Almeida y a su equipo, y todos igual pegamos el grito y por qué y este argentino, etcétera, etcétera. Pero pues triunfos son amores, ¿no? Empezó a ganar, empezó a obtener los títulos y pues ahora sí todos amamos a Almeida. Te aseguro que sí, y espero que Cardoso los pueda obtener, y va a ser lo mismo, ¿no? Se le va a venir la afición encima a él. No lo he hecho mal, y te repito, yo creo que ha arrancado muy bien. Y por ahí nada más siento que es el empujoncito que le debe dar la directiva para, con los refuerzos obviamente, y realmente ya tener nuevamente un equipo de primer nivel, ¿no? Paciencia, creo que a mí no me ha decepcionado, va bien, y te repito, ¿qué haces cuando ves tanta llegada como la de ayer? O sea, simplemente el planteamiento que está haciendo, los cambios que está haciendo, las variantes, que es lo que yo le pedía, ya las está dando. Entonces, ahora sí ya es cuestión de los jugadores. Entonces, vamos a esperarnos y vamos a ver qué resulta, ¿no? Vienen por ahí buenas cosas, esperemos que sean ciertas y van a ver que nuestro equipo va a levantar. Esperemos que sea así. Y también está por aquí Jesús Rodríguez, que dice: sí, saludos desde Long Beach, California. Saludos, besos, qué bueno que nos ven desde allá. Carlos Romero dice: Almeida es el segundo mejor entrenador de las Chivas en todos los tiempos. ¿Lo dice como pregunta o como afirmación? Más una afirmación. Porque sí lo es, digo, en poco tiempo, ¿no? El más ganador también es el ingeniero de la Torre. Por ahí en la época del campeonísimo, que pues, o sea, nadie lo va a igualar. Pero no vamos tanto a eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva Cardoso? Vemos su tiempo. Yo a lo que voy es que ya de entrada, el último torneo, que digo, Almeida ya traía los triunfos, lo del doblete, toda esta situación. La liga ahorita de Cardoso está siendo mejor que la última
la última de Almeida, ¿no? Donde no ganamos ninguno de local, ¿no? Tenemos ya más puntos, entonces vamos a esperar y a ver cómo Cardozo sigue llevando a este equipo. Yo te repito, ya me está gustando, ya se está viendo su mano, ahora nada más falta que los jugadores pongan su toquecito de calidad y den los triunfos. Y ahí viene, o sea, estamos muy cerca, ayer nos quedamos a escasos 2 minutos del triunfo, entonces, pues a darle, o sea, hay que darle porque viene el clásico, viene el de Pumas, como decías ahí, 36 años sin que ganen en Guadalajara, no lo pueden venir a hacer ahorita en la Copa, entonces ahí corresponde también a nosotros el alentar. Ayer fue un estadio a menos de la mitad de su capacidad, ¿no? Entonces yo creo que también es lo que hemos platicado mucho, ¿no? No podemos estar fallando todos. Si ya está fallando en la cuestión directiva, el técnico y los jugadores están echándole los kilos, creo que corresponde alentar al equipo. O sea, siempre recuerden eso, estamos con el equipo. No con la directiva, no con los modos, no con las formas, sino siempre con el equipo. Entonces, se tiene que ver, tiene que pesar el estadio, tanto este partido que es crucial de Copa, como vas a ver que también el Azteca va a pesar aquí en favor de Chivas, ¿no? Precisamente sobre la directiva tenemos ahorita un tema, pero quiero decir algo, dice Raquel Mendoza. Sigo esperando mis besos, guapo. Chancla virtual. Ay, qué lindo. No se puede ver si ya salió, ¿no? No. Ay. Aguanta. Pues bueno, vamos a la nota que sigue. Ramón Ramírez a un paso de ser el director deportivo de Chivas. Todo parece indicar que en los próximos días habrá novedades dirigenciales al interior de Chivas, ya que un nuevo nombre ligado a la historia de la institución suena para sumarse al grupo Vergara y trabajar directamente con el club. Según reportó el periodista de ESPN, David Faitelson, los actuales dueños de Chivas ya tendrían a su elegido para ser el nuevo director deportivo, tomando el lugar que dejó en junio pasado Francisco Gabriel de Anda, y el elegido sería nada menos que Ramón Ramírez, quien defendiera al rebaño sagrado en 1994 hasta el 98 y 2002 hasta el 2004. E incluso jugó en Chivas USA entre 2005 y 2007. Y si bien no ha existido una posición oficial al respecto, llama la atención que horas antes de la publicación del comunicado, el propio Ramírez utilizará sus redes sociales para despedirse de Imagen Televisión, donde trabajaba como analista. ¿Será que habrá novedades? Pues aquí realmente yo creo que sería la primer palomita que se pondría ahí en su gestión a Mauri. Realmente si logró concretar, como aquí nos están diciendo, aquí todo surge de que, vaya, había pláticas, ¿no? Sí, sí. Hubo pláticas con Osvaldo Sánchez, que de plano él se hizo un lado, no le interesó. Había pláticas, parece que con Ramoncito y con Ramón Ramírez. Aquí lo que llama la atención, pues, es que en redes sociales ya Ramón se despide de imagen. Y pues ya de ahí está armándose el alboroto. Tranquilos, o sea, yo realmente también lo deseo con todo el alma. Creo que sería la persona idónea para venir a corregir todo esto. Bueno, no a corregir, sino a darle ya una paz, ¿no? Porque hemos estado así como que en la cuestión de directiva. En el salto que debe de haber de directivos hacia la cancha, pues no hay nadie. No hay quien, está partido, no queremos aquellos, esto sí, o sea, es un relajo. Entonces siento que aquí Ramoncito, por todo el Ramón Ramírez, con todo el cariño que tenemos, la afición por él, podría venir a lo mejor a conciliar un poco, ¿no? Y nuevamente a integrar a la directiva, pues a este proyecto que, te repito, en la cancha no lo veo que vaya muy mal. La verdad, deseo de todo corazón que a Mauri lo haya logrado. Sería una palomota para su desempeño, pues, que apenas inicia, ¿no?, frente de las Chivas. Vamos a estar pendientes en cuanto se haga el anuncio oficial, se lo estaremos trayendo. Sí, porque el regreso de Ramón Ramírez a las Chivas, pues, tiene que ser un bombazo, ¿no? O sea, va a funcionar. Digo, porque no, tampoco quiero ilusionarnos, ni quiero ilusionarme, porque después acabamos. Así luego todo. ¿Qué creen que siempre no? Ojalá, y si fuera ya en estos días, pues yo creo que sería hasta como un envión anímico
para el clásico, ¿no? Sí. Que ya anunciaran, no, 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 olvídate, o sea, creo que toda la gente ya se volcaría nuevamente a la grada, que es lo que principalmente debe de priorizarse ahorita, ¿no? Que el aficionado vuelva a la grada. Así es. Dice José Salazar Castelán, eso sería interesante que llegue Ramón Ramírez. También estamos aquí con Betty Canales, dice, hola Chivo hermanos, hola Betty, ya tenía mucho tiempo que no lo veía por aquí. Rigoberto Alquícira. Alquícira. Alquícira, dice, lo mejor era dejar a Almeida. ¿Ves? Siguen. Ahí ves, ellos siguen. Ya, eso ya lo superamos, ¿no? Creo que los hubiera ya, ya fueron. Y no, para mí no era lo mejor porque ya no había forma, ya estaba roto, ya no puedes estar, lo hablamos, si tanto se le quiere, por su propio bien, sí, era mejor. O sea, yo lo veo más bien por su bien, porque digo, sí, igual y podía dar mucho más para el equipo, pero ya estaban muy mal las cosas, entonces tiene que pensar. Tan solo veámoslo así, todos lo vemos y lo vamos a recordar como el técnico ganador, el que le dio, el que levantó al gigante, todo eso. Si te quedas y el equipo se sigue deteriorando y empieza a perder y caemos en problemas, a lo mejor ya no lo íbamos a recordar así, ¿no? Ajá. Entonces, creo que pasó, sucedió y fue lo... No, no digo que haya sido lo correcto, pero fue lo mejor ya en ese punto para todos. No fue lo correcto y ni las formas fueron correctas, exacto, ¿no? Pero, bueno, pero fue lo mejor para todos, así, para él, para el club, no tanto a lo mejor a nosotros como aficionados, que desgraciadamente esta directiva es en los últimos que piensan, pero pues ni hablar. También así nos están. Dice Carlos Romero, pero Ramón vive acá en Houston. ¿En Houston o en Los Ángeles? No sé, aquí dice Houston. Sí, yo también sé que vivo en Estados Unidos. Todos los fines de semana vuela para sus partidos y su programa que tiene, ¿no? Bueno, está en el programa de deportes de imagen. Pero, pues, ¿qué? Es que no lo podemos cambiar de lugar de residencia. Exacto. Pues él creo que toda su vida la vivió y la hizo en Guadalajara, claro, después de que estuvo en Chivas, allá de tener su casa. Entonces yo creo que sin problema lo podemos traer, no nos quites tan rápido. La ilusión también. Nos dice José Salazar Castelán, el hubiera no existe. Pues sí, de hecho, ya no hay manera de que hubiera dejado a Almeida o se hubiera quedado. Exacto. Ah, mira, ya nos dijo Carlos Ramírez, no, corrijo, en Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles. Sí, en Los Ángeles. Sí, está en Los Ángeles, pero no, lo tenemos que traer. Ojalá, a Mauri échale. Sí, ahí sí. Consumimos más chivacola, pero traemos a Ramón. En el siguiente tema que tenemos, las chicas por la maternidad ante Atlas. Hoy la jornada 11 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX Femenil tendrá un duelo destacado cuando se enfrenten en el Estadio Akron las escuadras de Chivas y Atlas en la sexta edición en este torneo del Clásico Tapatío. Pero hay un detalle que enmarca este partido, y es que en las 5 oportunidades que se han enfrentado ambos cuadros de la ciudad de Guadalajara, el rebaño sagrado nunca ha perdido, es decir, ha logrado 4 triunfos, siendo el último en el presente torneo, de visita por 0-2 con goles de Cristal Soto y Brenda Viramontes, además de un empate por 1-1 en la jornada 8 del Apertura 2017. O sea que estamos encaminaditos, ya viene. Ojo, es lo que yo te comento, pero también las pero chicas del Atlas. La chica, ya viene. Las chicas del Atlas, deben de buscarles un apodito. ¿No? Ay, sí, otro animal, ese de zorritas no. No me gusta. No se oye bien. No se ve bonito, hay que buscar otro animalito. Sí, que busquen algo ahí, ¿no? La rojinegra, ¿sabes? Sí, la rojinegra. En este juego contra las rojinegras, ellas ya llevan 7 partidos, ajá, sin perder, aguas, ¿eh? O sea, traen un levantón que, pues bueno, o sea, Chivas ya ganó en León, ganó bien, y se viene este clásico, que fíjate que entre ellas sí se está dando sabroso, ¿no? O sea, la verdad, sí las rojinegras están ardidonas, ¿no? Ya 5 partidos sin que les puedas... ganaron, que por ahí nada más un empate han conseguido, pero pues a ver, es en el Akron, hay tiempo para que se vayan quien pueda para allá. Me estaban comentando que ya sacaron incluso un abono para las chicas, que incluye ahorita 5 partidos. Entonces está complicado por el día, yo no sé otra vez la directiva. Es que eso es lo malo, ¿por qué lo hacen entre semana? La verdad, o sea, el lunes es complicado, volvemos, el estadio no está nada céntrico, si hay que trasladarse un cachito desde allá de Guadalajara. Que vivan ahí.
Se me hace excelente eso de que nos ponían en el mismo día los dos partidos, uno temprano, uno más tarde, por ahí con el inconveniente de que ya no podía salir. Yo creo que era afinar eso, ¿no? Que podía salir, regresar. Nada más era eso. ¿Por qué cambian el día? Entiendo que también es cuestión de los billillines, ¿no? Sí. Por ahí la intromisión de Fox en las transmisiones, creo que también tuvo que ver en el día y horario. Pero, pues no, o sea, creo que ahorita lo que menos deberían de mover a la Liga Femenil debería ser el dinero. Ahorita ellas explotando esa liga, creo que deberían, en este caso, la televisora, ajustarse al club, claro. No al revés. Porque eso, la verdad, este partido, si lo metes, imagínate, que hubieras podido ir el sábado a ver temprano el Clásico Femenil, y luego al revés, ya, temprano a Chivas, que jugó a las 4 el domingo, y si querías quedarte, ve el clásico, de las chicas, o sea, claro. Digo, qué consentidota, que nunca nos la dan, ¿no? Pero, sí, pero deberían. Deberían de consentirnos de vez en cuando. Sí, entonces Alex González, por lo menos hasta el Mundial de Clubes, pues él ganó el pase. Comenta, y también Rigoberto dice, Ramón es un ídolo rojiblanco, no con eso que se busque un tapón para sus malas decisiones de Amauri. Pues no creo que sea para un tapón, simplemente es una buena decisión entre todas las malas que ha tomado. Ojo, Amauri acaba de tomar las riendas, ¿eh? O sea, las decisiones anteriores eran de él. No eran decisiones de él, él nada más estaba en la cuestión Chivas TV y en esto de medios, o sea, él no tenía injerencia ya directiva. Ya la tiene, ya su papá le dio el poder, y qué mejor, o sea, es lo que te repito, si este sería como la primera, gran logro, ¿no? Gran decisión, si logra traer a Ramón Ramírez, como les digo, para mí sería el personaje idóneo para que se iniciara esa reconciliación que tanto necesita la afición, club, equipo y directiva, ¿no? Urge, o sea, realmente aunque todos lo veamos así que nos encanta tirarles, nos hace falta esa comunión que la tuvimos para el doblete y veámoslo ahorita, no la tenemos, ¿y dónde andamos? Pues bueno, vamos al siguiente tema, Brizuela quiere ir por todo. Para Isaac Brizuela, el optimismo es una bandera. El extremo de las Chivas de Guadalajara tiene confianza en que el equipo puede luchar en este semestre con el doblete, a pesar de que el panorama en el apertura no sea claro en cuanto a una posible clasificación hacia la liguilla del torneo. Con la posibilidad de treparse a los 8 mejores esta tarde frente a Querétaro y el reinicio de la Copa MX ante Pumas, en los octavos de final, el rebaño sagrado enfrenta una de las etapas más duras del calendario. Es algo que hablamos regresando de fecha FIFA, que venían partidos de mucha importancia, dijo Brizuela. Sin embargo, tiene firme convicción de seguir con los dos títulos en disputa. Debemos hacer conciencia de que el plantel está preparado para pelear en los dos torneos y que ante estos rivales que están en los primeros lugares, nos generaría mucha confianza el saber que podemos escalar a los primeros puestos, comentó. Mira, él también ya trae la buena actitud, ¿no? Que ya aquí ya se te estaban echando para atrás, que nomás ya mejor vayamos por la copa y todo. Yo creo que aquí ni ellos han soltado ni la copa ni la liga, ¿no? O sea, van por todo. Yo veo que hay posibilidad en ambos también, tanto copa como liga, ¿no? Entonces no hay por qué estar pensando en soltar a algunos si no es tiempo. Vamos pasito a pasito, vamos a acabar con, primero, miércoles contra Pumas, ¿no? Exacto. Y ya de ahí nos vemos para el clásico. El clásico va a ser un parteaguas, ¿no? Ahí se van a definir muchas cosas. Sabemos que Chivas en el capital lo da todo, las mayores satisfacciones, triunfos, pues se han conseguido acá en esta cancha. Entonces, se ve una semana, 15 días, ¿no? 15 días súper intensos. Entonces, prepárense, Chivas, hermanos, y hay que alentar, ¿no? Hasta el final. Exactamente, y precisamente sobre los próximos partidos que tenemos, viene el Chivas contra Atlas Femenil el día de hoy a las 19 horas. La transmisión es por Fox Sports y por Chivas TV, para los que puedan verla. Si no, pues se esperan a También tenemos la fecha de el miércoles 26 de septiembre, que es Chivas contra Pumas, octavos de final, Copa MX. La transmisión es por Chivas TV a las 21 horas. Ese es el próximo. Y luego
sigue el domingo 30 de septiembre a las 18 horas, América contra Chivas, jornada 11 de la Liga MX, la transmisión por Televisa, Univisión y TDN. Ya vienen los partidos. Tres jueguitos esta semana, ¿no? Empezamos hoy mismo a las 7, ¿tenemos a las 7? Sí. A las 7 va el clásico tapatío femenil, Agarrón. De ahí, pues el miércoles nos movemos. Ahí sí me voy a Guadalajara. Desde ya les trataré de transmitir todo para estos octavos de final, ¿no? De ahí se viene el clásico, nada más y nada menos. Vamos a esperar. Tenemos que traernos los tres triunfos. Yo creo que sin problema lo podemos lograr. Puede ser una semana redonda. Y pues aquí lo estaremos comentando el próximo lunes, ¿no? Así es. Tenían por aquí un saludito de Heriberto Fuentes que dice: hola Angie, mándame saludos, eres hermosa. Ah, muchas gracias, besos. También está José Salazar, dice: pero que se vaya Higuera. Y dice: creo que el Cone mínimo le esclava uno al América, nos dice Heriberto Fuentes. Pues a ver, ¿no? Ya trae ahí varios jueguitos anotándoles, ojalá no sea la excepción. Aquí lo importante no va a ser si les logren hacer, si es que no, que no nos logren hacer. La defensa, acuérdense que hace agua de abajo. Entonces, digo, lo que no puede faltar es el ánimo, no puede faltar el aliento. Entonces, los espero ahí, vamos a vernos todos en el Azteca, los que puedan viajar. Por ahí también ya recibí mensajes, varios amigos que se descuelgan de Nayarit, que se descuelgan de Colima, varios lugares vienen para acá, para este clásico. Recuerden, tenemos un clásico sin violencia, ya vimos lo que pasó en Monterrey. Que no manche ese tipo de cosas, algo tan bonito como es el fútbol. Es un clásico, hay una rivalidad, hay un odio deportivo que se debe de quedar en la cancha. O sea, jamás debe de salir de un campo de fútbol, de un balón. No puede pasar, ¿no? Nada como lo que pasó ahí. Se dicen y se autollaman la mejor afición del país. Creo que con esto lo demuestran que no lo son. Demostremos quién sí es la mejor afición y lo que es la de Guadalajara, ¿no? Vamos a comportarnos, no tenemos por qué reaccionar en caso de que haya provocaciones. No tienen por qué reaccionar, chicos, hermanos, cuídense, quien vaya a ir a la Azteca, tomen sus precauciones. Si llevan a un amigo y ya ven que está muy tomado y está molestando a los otros, ustedes mismos pálenselo para otro ladito y así. Cuidémonos los unos a los otros. Realmente lo que pasó en este suceso con los de Monterrey, eso ya no es de estos tiempos, eso creo que ya no puede suceder en estos tiempos. Se cae un Nicolás. Y no manchemos algo tan lindo, o sea, es el fútbol, es ir a disfrutarlo, no tiene por qué suceder algo como esto, ¿no? Cuídense, se lo repito, sé que muchas veces no cae en uno. Sí, no tienen por qué responder a las provocaciones, vean lo que puede suceder y que no sea jamás para alguno de ustedes, ¿no? Entonces, realmente, si hay una situación así, no reaccionen, aléjense. Y cuéntaselo lo primero es la seguridad, ¿no? La seguridad y la integridad de todos y cada uno de ustedes. Quien vaya a la Azteca, con mucho cuidado, y espero verlos a todos aquí el próximo lunes, ¿no? Sanitos, salditos y muy felices por el triunfo. Así es. Pues nos despedimos, los invitamos a compartir esta transmisión y esta página para poder ganar regalos de Chivas. Sí, cierto, no hemos hecho dinámica, pero ya vamos a empezar otra vez con las dinámicas. ¿Cómo motivan? Están así como muy pasivones. Les traigo las dinámicas y no reaccionan. Entonces, motívennos para que empecemos a repartir las tiendas, a ver qué empezamos a aventar aquí de la tienda, ¿no? Pues bueno, síganos en Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus, como Soy Chiva y que. Ahí lo pueden encontrar en su página. Ahí me encuentran, más directo en Unión Rojiblanca. Búsquenme ahí como Soy Unión Rojiblanca. Y a mí me pueden encontrar como Soy Angie Durán. A Cari la pueden encontrar como Soy la Cari Loca. Por ahí están ya los enlaces para que nos sigan a todos. Y nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde para continuar con esta En los viajes, acuérdense, el miércoles nos vamos a Guadalajara, Copa, y ya está disponible también, hacia la página, ya está disponible el de Liga, también contra Pumas, que es el 6 de octubre. Ya pueden apartar, ya que tenemos ahí pocos lugares pocos para lugares tours. Disponibles. Como esperan mucha gente, hay pocos lugares para tours. Entonces, quien quiera viajar con tour, tiene que ser de los primeros en apartar. Los posteriores podrán viajar, pero el costo del tour será adicional. O sea, ahí ya el club no lo va a cobrar, pues
en esta clase de partidos que está mucha gente, pues tienen que hacer eso, ¿no? Yo creo que es cuando pueden aprovechar para sacar pues, una feriecilla más. Esperemos que para traerse a Ramón. Pero ya está disponible, aparten ya y tienen aún su lugar con tour y todo disponible, ¿sale? Por el mismo costo. Pues nos vamos, nos vemos el próximo lunes, 5 de la tarde, y nos vemos en las transmisiones en la semana. Hasta luego. Cuídense mucho y arriba.